La muerte para aquel será terrible, con cuya vida acaba su memoria. No para aquel cuya alabanza y gloria, con la muerte morir es imposible. Lope de Vega. Pueden ser de madera, metal o concreto, sencillas o elaboradas. Se las llama crucitas, calvarios o ermitas, y marcan el lugar exacto donde una persona perdió la vida. Las cruces colocadas a un lado de los caminos son parte de un ritual que nace desde épocas de la colonia en México. Una ofrenda que conmemora la muerte inesperada de una persona. Una seña inequívoca que indica el último lugar con vida de un ser humano. Una persona que fue amada y que aún es recordada. Las cruces a un lado de la carretera son también un recuerdo de la tragedia, del dolor de ese momento fatídico. A modo de cenotafios, se trata de monumentos erigidos al recuerdo de los muertos. Quedan ahí en los días de sol, cuando cae la lluvia, y en las noches de frío, cuando sopla fuerte el viento. No olvidar nunca, ese es su mensaje. Son indicadores que nos muestran qué fue lo último que esa persona pudo ver antes de partir intempestivamente a otro lado de existencia. Sé que se cree que al poner una de estas cruces, las almas encuentran su camino más fácilmente y no deambulan en pena. Algunos incluso afirman que las almas de los muertos vuelven a estos sitios una y otra vez. Las cruces también se convierten en alerta para los viajeros, un tenebroso anuncio de lo peligroso que puede resultar ese camino o vereda. Según los psicólogos, en México, las cruces en las carreteras son parte del ritual de duelo que acompaña la cicatriz emocional de la pérdida de un ser amado. Son también la negación a la muerte, una paradoja, la presencia de una ausencia que ya no se irá jamás, un recordatorio físico del ser que ya no volverá. Las personas continúan incluso durante años llevando a estos sitios, ordinariamente apartados e inhóspitos, flores cada aniversario de cumpleaños o aniversario luctuoso del difunto. Cuando se abandonan por fin, las cruces, luego incluso de años de visitas y recuerdos, es un momento triste pero positivo, pues ese acto marca el momento de la aceptación de la pérdida. Es el momento en el que se supera finalmente el duelo, el tiempo de seguir adelante. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.